a continuar ahora con otros temas, porque resulta que los vecinos de Desamparados temen una emergencia producto de un deslizamiento. Estamos hablando propiamente del sector de San Miguel, y es que ya ellos habían reportado un desprendimiento en el botadero ubicado en Acerrí el viernes anterior. Un deslizamiento a lo interno del botadero situado en Acerrí provocó alarma este fin de semana entre los pobladores de San Miguel de Desamparados. Esto producto del peso de la basura y el tratamiento inadecuado de los lixiviados. Prácticamente aquí el fenómeno que se está dando es que las aguas llovidas y los líquidos que traen la basura, al filtrarse con los desechos, prácticamente lo que producen son los lixiviados. Al ser los lixiviados tratados no como debiera ser, andan por la libre sobre las celdas que están cubiertas de desechos. Y eso lo que produce es una inestabilidad. Se dio lo que se esperaba, o sea, un relleno sanitario que no tiene control y que descontroladamente crece en los taludes con esas inclinaciones, será lo lógico, un deslizamiento, un desplazamiento, un asentamiento de toneladas de basura. Ayer, el mismo ingeniero de la empresa EBI, Oscar Guzmán Coto, que es ingeniero con especialidad en ingeniería sanitaria, ha reconocido que se debe de hacer un estudio de estabilidad precisamente de los taludes. Al tratarse de un botadero, el olor se tornó insoportable, de acuerdo al testimonio de habitantes de la zona. El tema de los olores aquí en San Miguel es algo difícil. Inclusive a las 3 de la mañana se vienen unos olores que la verdad es que uno no puede ni siquiera descansar. Yo como ciudadano le digo al Ministerio de Salud prácticamente que se pongan a trabajar, que deben de estar trabajando a conveniencia. Aquí nos están acabando poquito a poquito, nada más por unos cuantos centavos, que por favor empiecen a trabajar que como se debe. Los vecinos del lugar esperan un cierre, al menos parcial, del lugar mientras se esclarece si existen riesgos mayores. Por lo menos ese sector debería de clausurarse por el momento y de inmediato empezar con el cierre técnico. Se debería de clausurar el relleno sanitario por la siguiente razón. Como lo podemos ver en la fotografía, esa imagen que está al fondo, los accesos de camiones de basura de las municipalidades tendrán que pasar necesariamente por donde está el deslizamiento. El diputado Gilbert Jiménez visitó la zona el sábado y afirma que estará atento al seguimiento del caso. Esperemos que con las medidas que están tomando pues no tenga mayor. No obstante, estaremos vigilantes, estaremos viendo también qué fue lo que provocó realmente la situación. Se nos dice que fue una acumulación de aguas que se dieron y que eso provocó también esta situación. Pero bueno, si hay una situación particular en todo el proceso, digamos, constructivo de la consolidación de las celdas y también de la compactación que está dándose y los lixiviados, las salidas, si es que no se está tomando la acción correspondiente y si es que hay un problema ingenieril, para que nos digan por qué se dio ese tipo de situaciones. Noticias Telediario intentó obtener una reacción por parte de la empresa responsable del botadero, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta. Gustavo Castro, Noticias Telediario.